positivo, primera parte. Como la Federación Galáctica ve la Tierra, parte 5. Hola de nuevo, gracias por acompañarme aquí. Soy Mari Suaru. Como dije antes, en otro video, este tema es muy complicado y extenso, por lo que ningún video puede contener toda la información que me gustaría compartir con todos ustedes. Y aunque cada video se puede ver por separado, es mejor verlos todos de forma secuencial usando el número que indica qué parte es, en el título, para comprender lo mejor posible el tema. He estado describiendo la Federación Galáctica desde el lado físico, o desde su lado físico solamente, ese es el mundo material, pero cada reino material siempre tendrá un lado etérico, o un lado astral. Y aquellos de ustedes que han estado siguiendo mis videos y todos mis temas, saben que soy muy consciente de lo que sucede en el lado astral de las cosas. Por ejemplo, mis videos paranormales. No hay un lado material y no hay un lado astral. Como hemos dicho tantas veces antes, solo hay un lado astral, y el lado material es solo un reino sensorial restringido, percepción acordada que le da al alma una experiencia ilusoria de separación desde la fuente, con fines de experiencia y expansión. Pero desde el punto de vista de la experiencia, especialmente cuando un alma está en lo físico, por lo tanto, bajo una fuerte percepción de dualidad, puede entonces haber un lado material y otro astral. Los reinos astrales con sus fantasmas y entidades, tanto positivas como negativas, no solo existen en la Tierra, como pueden imaginar. Y todos los miembros de la Federación Galáctica en el físico están siempre bajo su influencia como lo estamos todos, y que el tipo de entidad por la que podemos estar influenciados solo dependerá de nuestra vibración y nuestra frecuencia, y esto es algo bueno, porque significa que tenemos mucho más control de lo que se esperaría en un principio. Todo lo que he estado describiendo sobre la Federación Galáctica es desde el punto de vista del lado físico donde las personas allí y todos aquellos que toman decisiones importantes son solo políticos con su percepción, vidas e intereses limitados, y al menos la mayoría de ellos están simplemente haciendo lo mejor que pueden, como todos lo hacemos. Aunque hay muchas cosas turbias en ese nivel, muchas de las cuales son bastante imperdonables. Sé que ha habido muchas críticas contra mi grupo por atacar a su amada Federación Galáctica de Amor y Luz como ellos la llaman, y es comprensible porque va en contra de lo que desde su punto de vista les da esperanza. El problema que veo aquí es que el concepto de federación galáctica en la Tierra mezcla el lado astral con el físico, y como expliqué anteriormente, siempre habrá dos lados de cualquier reino mientras se perciben las cosas en dualidad. Y lo que sigue es el giro positivo del que hablaba en mi último video sobre la federación como se ve desde los reinos superiores, más arriba de la actual Federación Galáctica Física, quienes realmente gobiernan la Tierra son las almas encarnadas allí. No son los políticos corruptos de la Tierra ni tampoco los de la Federación. Las almas que encarnan en la Tierra tienen un plan de vida diseñado por ellas mientras están en el astral, mientras que bien fuera de todo concepto del tiempo lineal y de la percepción del espacio y el volumen. Todas esas almas incluyen también las semillas estelares. Y los chap Jams y todos los extraterrestres involucrados con la Tierra también, ya que todos formamos una sopa de frecuencias que forman y manifiestan colectivamente el reino Matrix 3D de la Tierra. Y desde la Tierra todas esas almas como colectivo, así como individualmente, también contribuyen a formar otros reinos, culturas y sociedades fuera de la Tierra. El reino Matrix 3D de la Tierra es una manifestación colectiva, pero también es una manifestación personal donde lo que cada individuo experimentará en la vida está bajo su control y lo que dicte su frecuencia. Porque todos somos nuestra frecuencia y nuestro mundo exterior es un reflejo de quién somos. Los representantes de la Federación Galáctica lo saben y hacen todo lo posible por respetar la voluntad y las necesidades de todas las almas que están teniendo una experiencia en la Tierra. Le están dejando el control a las almas allí, y aunque esto suene como algo bueno, también puedo ver que lo están usando como una excusa para ser permisivos con las cosas malas que no tienen perdón. Pero el concepto principal que los representantes de la federación están tratando de respetar es que si la gente de la Tierra no resuelve sus problemas por sí mismos, no habrían aprendido nada y tendrían una fuerte tendencia a repetir lo que hicieron mal. Sabiendo que cada quien crea su propio mundo, todo lo que le rodea, y sabiendo que la mayoría de las personas en la Tierra son almas muy jóvenes e inexpertas y muy metidas en lo físico y todo lo que eso significa. Y muchas también son de muy baja vibración, de baja frecuencia de existencia, manifestando así todo tipo de pesadillas para sí mismos y para quienes concuerdan con su frecuencia, la federación concluye que necesita aislar la Tierra y a su Matrix. La federación debe contener allí, a los de baja frecuencia y vibración porque de lo contrario esas almas exportarán sus manifestaciones a donde vayan. Volviéndose muy invasivas hacia otras culturas mucho más avanzadas espiritualmente. De la misma forma que muchos inmigrantes del tercer mundo exportaron la forma en que se comportaron cuando estaban en su tierra natal a donde quiera que fueran, alterando, si no destruyendo totalmente, la cultura del país de acogida, como ha sucedido en muchos lugares de Europa. Deben avanzar y evolucionar por sí mismos hasta que su frecuencia y vibración coincidan con las de la mayoría de las culturas de la federación, para poder coexistir de una manera positiva y enriquecedora. Esto suena muy lógico, pero aquí hay un gran problema, y es el mismo problema que presenta la ley de los espejos. Cuando alguien está constantemente manifestando cualquier cosa en su vida, ya sean cosas buenas o cosas malas, como esos son solo puntos de vista, esa persona solo manifestará más de eso que está dominando su experiencia. Por eso los ricos solo manifestarán más riqueza, y los pobres manifestarán más pobreza porque están inmersos en una mentalidad de carencia. El problema empeora cuando añadimos miedo y sufrimiento a la mezcla. El miedo es un concentrador muy poderoso. Lleva toda la atención del sujeto hacia aquello a lo que teme y adormece la mente, de manera que la persona no puede ver otra cosa que no sea aquello a lo que teme, y con esto manifiesta más de eso exactamente. Esta es una trampa muy fuerte y la veo operando en toda la tierra, y con ella en mi opinión, es un factor importante que hace que las personas reencarnen allí. Tal vez por eso tantas almas quedan atrapadas en la Tierra sin poder superar la experiencia en ese campo. Como dije antes, no existen entidades oscuras que obliguen a las personas a reencarnar, es su propia frecuencia y sus propios pensamientos lo que provoca que sea así. A excepción de un factor poderoso, como expliqué en mis videos sobre lo paranormal, esas entidades astrales oscuras tienen una conexión baja con la fuente, o ninguna por lo que dependen del poder de manifestación de aquellos en el físico, y hacen lo que sea posible para mantener esas almas, esas personas, en un estado vibratorio bajo para explotarlas por su poder de manifestación. Y así como hay una fuerte influencia del lado astral en las personas que viven en la Tierra, exactamente lo mismo está sucediendo en otras partes del universo físico, incluso con todos esos políticos y representantes de la Federación Galáctica. De la misma manera que hay una influencia negativa, también hay una influencia positiva. En muchas ocasiones parecerá que no es así, porque la parte negativa es mucho más notoria, pero ahí está la parte positiva también, igual de fuerte si no es que más. Todos somos compatibles con entidades buenas y malas, dependiendo de nuestra vibración y frecuencia, pero al final todos estamos siendo guiados desde arriba desde reinos de alta vibración donde tenemos nuestros guías espirituales. Y esos no son más que otros aspectos más expandidos de nosotros mismos. En otras palabras, somos nuestros propios espíritus guías y es exactamente por eso que están tan interesados en guiarnos en primer lugar. Ellos son nosotros desde un punto de vista y comprensión muy avanzado y mucho más expandido porque mientras estamos en lo físico estamos teniendo una experiencia limitada dentro del tiempo y el espacio lineal, pero nuestros guías están fuera de todas esas limitaciones, y ellos saben lo que están haciendo. Son nosotros desde el punto de vista desde donde se tomaron todas las decisiones de encarnar, y desde donde se desarrolló nuestro proyecto de vida. No son quienes fuimos ni quienes seremos, porque los tiempos lineales no se aplican a ellos, son simplemente otra versión mucho más ampliada de quienes somos. Muchas almas necesitan la experiencia de la limitación y de las dificultades e incluso del sufrimiento para desarrollar el contraste necesario para poder apreciar, manifestarse y vivir en lugares, culturas y reinos pacíficos y amorosos. Para otras almas más avanzadas, no es necesario sufrir para aprender, ya que pueden hacerlo mediante el análisis, la observación y utilizando sus cualidades de empatía, poniéndose en el lugar del otro, o analizando cómo reaccionaría y de qué aprendería en cualquier situación dada, hipotética o no. Pero las personas que pueden hacer esto ya están muy avanzadas, pero otros simplemente no pueden porque están demasiado metidos en la mentalidad de yo primero, al servicio de sí mismos, sin empatía, y como no han experimentado lo suficiente como alma, ellos carecen del contexto y la experiencia necesarios para poder aprender sin necesidad de dificultades y de sufrimiento. Simplemente no han desarrollado su forma interna de saber por qué una cosa u otra es, o no, una buena idea. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en la Tierra entran en esta categoría, y dejar que ese tipo de personas deambulen libremente por la galaxia solo traería un caos generalizado. Porque las personas no viven en el caos, son su propio caos, como cada persona es, al final, su propia densidad. Continuará en el próximo video. Con mucho cariño. Mari Suaru Seres de Luz. Giro positivo parte 2. Federación Galáctica parte 6. Hola una vez más. Soy Mari Suaru. Esta es la segunda parte de mi último video, Giro positivo parte 1, Federación Galáctica parte 5, y es una continuación directa de donde lo dejé. Para que se entienda correctamente el tema, te animo a ver la primera parte, ahora mismo te dejo un enlace en tu pantalla. En cuanto al giro positivo. Aunque no lo llamen así, existe otra federación superior muy por encima de la física, la que vengo describiendo durante los últimos cuatro videos de esta serie. Esta está hecha de seres de luz de alta vibración y entidades de alta frecuencia fuera del espacio y el tiempo. Es un conglomerado de todos nuestros seres superiores, de todas nuestras versiones más expandidas o de nuestros guías espirituales. Pero, aunque todavía pueden tener un concepto de yo, de identidad del ego, están en una frecuencia de existencia tan alta que también se mezclan entre sí como uno solo, en una gran masa de conciencia, fuera del tiempo y el espacio. Y en definitiva es a partir de ahí donde se desarrollan las experiencias de vida y las encarnaciones. Estoy bastante segura de que muchas personas que han criticado a mis predecesores piensan que estaban atacando a este grupo superior, pero no lo estaban y ciertamente no lo estoy haciendo yo misma. Estaban hablando de la federación física, la que está directamente en el espacio arriba. Hecha de seres que se reúnen en mesas redondas y necesitan sillas para sentarse. Esta federación superior solo puede estar formada por seres amorosos positivos, porque su frecuencia y vibración los hace coincidir con ese grupo, pero como están tan cerca de la fuente como seres de luz, no necesitan sillas y no necesitan celebrar consejos, y no necesitan ir a ninguna parte para reunirse unos con otros. Ellos simplemente son. Simplemente mentalizan todo, y se comunican con total telepatía entre ellos ya que la separación de identidad entre ellos es mínima, porque saben que el otro es más de sí mismos, ya que operan en unidad sin olvidarse de su identidad propia, aunque la mayoría de ellos lo hacen, porque ya no tienen ninguna necesidad de apegarse a ella, ya que la limitación del yo ya no les sirve. Tales seres están fuera del tiempo y el espacio por lo que el concepto mismo de aquí y allá ya no se aplica a ellos. Por lo tanto, ya no tienen la necesidad de usar naves estelares ni trajes espaciales, pero puede parecer que los usan únicamente para poder llegar a las personas, para poder igualar la comprensión limitada de las personas con las que necesitan interactuar. Es por eso que muchos seres de luz pueden necesitar aparecer como si fueran algún tipo de figura religiosa porque esa es la única forma de ser notados y escuchados por el grupo que visitarán, aunque más a menudo será ese grupo de personas las que le pondrán todo el contexto religioso sobre ellos. Pero de lejos, la mayoría de las veces solo trabajarán a través de otras personas en reinos inferiores de existencia, las que mejor se adapten a su frecuencia, pero solo de manera mental, canalizando y susurrando ideas en sus oídos. Mejor dicho, implantando conceptos, directamente en sus mentes. Así que esto me lleva a pensar que, en la Tierra, el concepto de la nueva era de la Federación Galáctica es una especie de mezcla idealizada entre este grupo superior de seres de luz, y la parte física, cuercas y tornillos, piel y hueso de la Federación Galáctica, hecha de personas, con apariencia humana o no, y con todas sus cualidades y defectos. Como expliqué en mi video, los mismos eventos tienen diferentes significados desde el lado astral y desde el lado físico. Lo mismo se aplica aquí con ambos aspectos de la Federación Galáctica. Mientras que, en la Tierra, algunos eventos físicos pueden interpretarse como negativos, arriba esos mismos eventos se ven desde un punto de vista mucho más amplio, y ya no se ven como negativos y se ven como grandes oportunidades para ganar experiencia. Lo que puede ser visto como una desgracia para alguien, de hecho, puede ser la causa del mayor logro y la mayor dicha de la misma persona, pero esa persona simplemente no puede verlo todavía, o no puede entenderlo correctamente durante esa etapa de su vida o mientras que esté en lo físico. Aunque el nivel de tuercas y tornillos de la federación todavía está muy en el mundo material, siendo básicamente el mismo reino que el de la Tierra. Tienen un punto de vista mucho más amplio y una comprensión de todo lo que está sucediendo allí en la Tierra. Entonces, quizás en menor grado, ellos también están experimentando la misma expansión de conciencia que hace que las almas en el lado etérico den una interpretación diferente a un evento que en el lado físico es visto solo como negativo. Cuando estás en la Tierra, Ves y entiendes las cosas de una manera y cuando subes aquí puedes ver los mismos eventos de una manera diferente, mucho más expandida, y lo sé porque yo misma lo he experimentado. Cuando analizas los eventos en la Tierra desde afuera, cambias mucho tu punto de vista y tu perspectiva, e incluso comienzas a apreciar cosas simples a las que nunca les diste importancia cuando estuviste en la Tierra. Y simplemente porque no estás inmerso en la misma conciencia colectiva inmediatamente tienes otro punto de vista. Y todos los valores y las interpretaciones que le das a los mismos eventos cambian drásticamente simplemente porque tienes muchos más datos que te dan un punto de vista mucho más ampliado. Y como señaló una de mis amigas del equipo taijeteano, muchas veces experimentas ese cambio de perspectiva. Y cambio de valores e interpretaciones sobre eventos pasados, cambiándolos de negativos a positivos, mientras estás en una sola encarnación, a medida que envejeces y adquieres experiencia y sabiduría. Esto ocurre donde quiera que estés, en la Tierra o en cualquier otro planeta y civilización. Todo el que tiene un alma es un ser de luz, y cuántos de esos atributos puede mostrar en un momento dado, solo dependerá de la conexión del sujeto con la fuente, y eso depende de su vibración y de su frecuencia. Los únicos que yo diría que no son seres de luz son todas esas entidades oscuras que surgen del inconsciente colectivo en forma de egregores, porque son manifestaciones de un grupo, o de los miedos de una persona, y no tienen ninguna conexión directa con la fuente, porque necesitan la intención creativa de alguien con una fuerte conexión, con alma, como se explica en mis videos sobre lo paranormal. Los seres de luz han dominado la capacidad de controlar el espacio y el tiempo, así como la materia, ya que son plenamente conscientes de que solo son ilusiones creadas por la mente, y básicamente no son más que mente. No viajan en naves espaciales, y de hecho no viajan a ningún lugar porque saben que no hay distancias, básicamente aplica lo que los tajeteanos llaman el principio de no localidad que establece que a partir de densidades más altas no hay distancias y todo es aquí, así como todo es ahora. Siendo eso, tu frecuencia de pensamiento y tu conciencia, lo que dicta lo que eres, y lo que experimentas. Es esto lo que dicta quién eres y qué experimentarás en tu realidad. Los seres de luz están en todas partes y son los grandes creadores de todo menos de la fuente en sí misma ya que son quizás el ser más cercano que todavía puede considerarse algo más que fuente, siendo también la fuente, por supuesto. Pueden encarnar en cualquier persona, o como cualquiera, para poder guiar directamente desde adentro mientras están en lo físico. Pueden nacer y crecer como humanos normales, pero recordando todo lo que son, y dado que tienen la capacidad de manipular el espacio y el tiempo, pueden estar en varios lugares a la vez, encarnados como humanos normales y al mismo tiempo, todavía vagan por el éter como seres inmateriales completos. Estos son a menudo trabajadores de la luz y semillas estelares. Algunos recordarán todo lo que son, y trabajarán con todas sus perspectivas y conocimientos superiores mientras están disfrazados de personas normales, y otros pueden no recordar nada fuera de su encarnación actual pero aún conservan su esencia y conocimiento interno sobre quienes son realmente, y con ello, actúan como tales. Necesitan aparecer en lo físico para que las personas puedan relacionarse con ellos como alguien, con un nombre, para que esas almas más jóvenes puedan relacionarse y ser guiadas por ellos. Conocen el propósito de su vida, y es ayudar a los demás, porque saben que esos otros son solo otros aspectos de sí mismos y como todas las criaturas sintientes, también quieren más expansión. Todos son guías, incluidas algunas de las personas que puedes considerar que están en tu contra o con las que puedes no estar de acuerdo, porque todos brindan el contraste necesario para que todos expandamos nuestra conciencia, y no pueden tocarnos ni lastimarnos si estamos fuera de su frecuencia. Por eso es tan importante observar nuestros pensamientos y nuestra vibración. Todos somos guiados desde arriba, desde nuestro yo superior y desde nuestro espíritu o familia de luz, al final son solo más aspectos de nosotros mismos. Como todos somos seres de luz, todos hacemos lo mejor que podemos desde nuestras perspectivas únicas. Entonces debemos ser las mejores versiones de nosotros mismos, y eso incluye también cuando no estamos en nuestro mejor momento porque es nuestra actitud sobre esos momentos lo que dicta nuestros resultados positivos. Estoy muy segura de que la mayoría de ustedes que me escuchan ahora mismo son seres de luz. Nunca dudes de que lo eres, no desees serlo, desearlo es una clara indicación de que lo eres. Y nunca te preocupes por tus defectos, y por las cosas que percibas que has hecho mal, porque desde muy arriba, desde un punto de vista mucho más amplio, esas son solo experiencias que dan contraste y guía a nuestra vida. Por eso es tan importante perdonarnos, especialmente a nosotros mismos, y no vivir en el pasado porque solo fue una lección, y lo que importa es lo que hagas de aquí en adelante. Confíen en sí mismos. Sean el ser de luz, hermosas almas allá afuera. Con todo mi cariño. Mari Suaru. Federación Galáctica. Conclusiones. Hola de nuevo, gracias por acompañarme. Soy Mari Suaru. Tras varios videos sobre la Federación Galáctica podemos sacar algunas conclusiones, aunque siempre habrá más datos a tener en cuenta, y por lo tanto más videos futuros, quizás. Estar aquí arriba no significa que sepa todo lo que está pasando, pero al menos tengo una perspectiva diferente sino mejor, de alguien estrictamente solo en la Tierra. Este es un tema extremadamente complicado, pero estas son las cosas que podemos concluir hasta ahora. Mucho de lo que se publica en la Tierra en innumerables canales, libros y revistas Nueva Era de YouTube, es una versión distorsionada de las verdaderas características de la Federación Galáctica, también llamada Federación de Planetas Unidos porque todos tienden a mezclar entidades y seres de los en planos muy elevados de existencia, y en los reinos etéricos, con la federación física, compuesta por personas que están básicamente en el mismo plano de existencia que todos los demás en la Tierra, solo siendo o perteneciente a una raza diferente, o raza estelar, aunque en un estado vibratorio ligeramente superior, muchos lo llaman 5D. Los seres en lo físico dentro de la federación también están teniendo una experiencia dentro de un cuerpo material, por lo tanto, están limitados en su percepción, al igual que muchos humanos. Aunque los niveles de percepción, conciencia y densidades se logran solo mediante la expansión de la mente. Debo enfatizar que estar en la Tierra y tener una experiencia humana no es de ninguna manera una limitación o una razón para no estar tan avanzado y con la mente expandida como cualquier otra raza estelar, en la Tierra o no. Aunque todos debemos ser conscientes de que un tipo diferente de cuerpo, especialmente los que no parecen humanos, también tendrán un rango diferente de percepción, sus cinco sentidos, o cualquier número de ellos que pueda tener cada especie. Y con eso percibirá su mundo y el entorno de una manera diferente a como lo hacemos los Lirianos o humanos. Para aquellos de ustedes que pueden ser nuevos en mi canal, Lirianos es la raza estelar base de donde provienen todos los demás con apariencia humana, incluidos los humanos. Provienen del planeta Lira que orbita la estrella Vega, en la constelación de Lira. Una forma más sencilla de llamar a todos los grupos de razas estelares de aspecto humano es simplemente humanos del espacio, pero este nombre solo lo entenderán las personas que tienen mucho que ver con la Tierra o que ya están en la Tierra. Aunque todos estamos siendo guiados por seres de luz todo el tiempo, y esto incluye a todos esos representantes de la Federación Galáctica en cuerpos físicos y que no son más que simples políticos, la responsabilidad de guiar a la tierra y todo lo que sucede dentro de ella, si recae sobre ellos directamente como su responsabilidad. Sé que todos esos políticos de la federación insisten en que quien realmente está guiando a la tierra es la gente de la tierra misma, mientras que son guiados por seres de los en planos superiores de existencia. Seres que pueden o no ser el ser superior de cada persona en la Tierra y que están manifestando toda esa realidad para sí mismos y colectivamente también. Esta es una posición cómoda, o excusa, para ser utilizada por aquellos representantes de la Federación que indudablemente podrían ayudar a la gente de la Tierra a manifestar una realidad mucho mejor para todos ellos, aunque afirmen no poder ayudar más. Aunque en la Tierra muchas personas mezclan la federación física con la de los planos superiores de existencia, la federación galáctica como tal es sólo una organización en lo físico y está compuesta por seres en lo físico porque los seres de luz y las entidades en los planos superiores no se llamarían federación, y no tendrían necesidad de tal organización. Cualquier guía que los seres de luz y las entidades en los reinos superiores puedan dar a la gente de la Tierra es una cosa. Y como la Federación Galáctica guía a los humanos es otra cosa. Aunque habría una intervención de esos seres sobre los representantes de la Federación que toman decisiones sobre lo que está sucediendo en la Tierra. No hay una guerra espacial alrededor de la Tierra. Simplemente no hay evidencia de ello. Tampoco hay razas invasoras cerca de la Tierra. Contrariamente a lo que dicen muchos contactados por lo que todo el sisma y todo el conflicto está sucediendo solo allí en la Tierra. Todo el mundo social, toda la matrix de la Tierra y todo lo que sucede dentro de ella está siendo manifestado por la mente humana, incluyendo mucho de cómo se percibe allí a la Federación Galáctica, porque está cargada de muchos conceptos religiosos que simplemente no cuadran y no reflejan la federación objetiva vista desde la perspectiva de alguien que no cae en esa influencia religiosa. Se sabe que muchas organizaciones religiosas están controlando a los grupos de la nueva era y todo el movimiento a su favor, y como herramienta para controlar a las masas, y la federación galáctica como concepto, es una de sus herramientas preferidas ya que solía dar al sector de la población que cree en los extraterrestres algún sentido de esperanza para que se conformen con el sistema que les quieren imponer. La sociedad humana está bajo el control de sus propias creaciones, en forma de gobiernos invasores y sociedades secretas que han sido manifestadas por la propia población, como resultado de haber concentrado su atención en sus miedos y sus peores pesadillas, resultando en que más de eso se manifieste. Las personas en el poder, los políticos, los miembros del cabal y sus sociedades secretas solo pueden conservar su poder si la masa de la población humana sigue pensando que son necesarios de cualquier manera. Dependen de la población en general para siquiera existir, y si la gran mayoría de los humanos en la Tierra se niegan a obedecer sus órdenes y prestarle su atención creativa, no pueden mantener su control sobre la población. Desde la perspectiva del yo superior, desde el punto de vista de un alma en los reinos etéreos, el sufrimiento no se ve como algo completamente malo, ya que solo es un medio para lograr una mayor expansión acentuando todas las formas de contraste, pero a expensas de eso la experiencia limitada de la misma alma mientras está en lo físico, donde incluso si el mundo material es ilusorio, su experiencia es de dificultad y de mucho sufrimiento. Señalando también que, como una misma alma no tiene el mismo punto de atención que cuando está en los reinos superiores, no puede ser vista como la misma persona, porque tiene dos puntos de atención, uno en lo físico y otro en los reinos etéreos. Concluyendo que en realidad son dos personas y, por lo tanto, el que está en los reinos etéreos solo estaría explotando cruelmente al que está en el físico. Así, incluso si el alma de los reinos superiores de la existencia puede ver el punto de atención en lo físico como más de sí misma, porque su conciencia y conocimiento se expanden lo suficiente como para incluir también el punto de vista físico, pero esa misma alma, mientras está en un cuerpo vivo, solo puede ver su propio punto de atención limitado. Hay restricciones para que los humanos no puedan manifestar cosas agradables en la tierra porque los seres de afuera quieren que tengan una experiencia terrible mientras están en lo físico, para supuestamente ganar experiencia y contraste en nombre de la expansión del alma. El que la federación no intervenga en esto solo puede verse como negligencia criminal. Estas son solo algunas conclusiones, y saldrán más a medida que avancemos. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima vez con mucho cariño. Mari Suaru